Cuba Información. Cinco rincones, cinco razones, cinco voces, cinco ilusiones, sin condiciones, sin opiniones, llevan la verdad en sus corazones. Yo creo que es un resultado de la unidad de propósito. Nos vimos todos envueltos en una misma circunstancia que exigió de nosotros, yo diría que bueno, sacar lo mejor, ¿no? Porque a veces uno se encuentra con ese tipo de circunstancias en la vida en que tienes que sacar lo mejor de ti. Y coincidimos en tiempo y espacio en esa circunstancia y decidimos ser uno solo. Desde el momento en que constatamos que cada uno de nosotros iba a adoptar la misma actitud, bueno, pues nos convertimos en cinco hermanos. Y a partir de ahí las cosas se desarrollan solas, porque bueno, tú estás en una lucha que es difícil. Estás enfrentando un proceso judicial complicado, en el que los fiscales están utilizando todos los elementos a su alcance, que son bastantes, yo diría abrumadores, para aplastarte. Y bueno, si lo vas a enfrentar juntos, tienes que convertirte en uno solo. Eso pasa muchas veces en la historia pasada. Y bueno, nos tocó a nosotros cinco y así fue. Yo creo que es el resultado de eso, de la decisión de resistir, de enfrentar a los fiscales. Yo la reduciría al ejemplo de Moncada, que en definitiva fue lo que nos pasó, ¿no? Cuando nos reunimos la primera vez y empezamos a conversar y a mirar lo que nos esperaba, ¿no? Y los cinco coincidimos en recordar la historia de Sosberá, lo que representó para la historia de Cuba. Y cuando tomamos esa decisión, pues bueno, nos convertimos en uno y hasta hoy. Y eso ha sido lo que ha inspirado, entre otras cosas, nuestra resistencia, ¿no? Además de, claro, saber que representamos a Cuba. Y muchas veces lo digo también, el odio de los fiscales te ayuda. Porque recibir tanto odio y tanto ensañamiento te hace un poco más fuerte, ¿no? Si te decides a resistir, tienes que hacerlo en serio. Y ellos no te dan opciones, ¿no? O te rindes y te humillas y te conviertes en una triste criatura digna de lástima, o sencillamente te creces y sacas lo mejor de ti. Y eso fue lo que pasó. Me parece que es normal, Obama es un tipo lleno de contradicciones. Nunca ha sido distinto. Obama fue vendido al pueblo americano como se vende unas hamburguesas, a través de los mismos medios que se emplean para vender un automóvil, cualquier cosa, y se le vendió a los americanos en un momento de crisis para apaciguar a la sociedad norteamericana. Yo creo que han tenido éxito en eso. Pero todo el que tuvo esperanza en Obama, yo creo que en este momento se siente frustrado porque, desgraciadamente, él ha empleado demasiado tiempo tratando de congraciarse con los que lo desprecian por su color. Y, no sé, parece que no se ha dado cuenta de eso. Le queda poco tiempo para hacer algo distinto. Pero mientras tanto ha seguido haciendo más de lo mismo, y yo creo que esas reuniones con ese tipo de gente y sus declaraciones contradictorias son parte de ese carácter que ha, o falta de carácter que ha demostrado. Bueno, lo que pasa es que el caso nuestro es una monstruosidad que va a pasar a los anales de la historia, y no es porque yo esté envuelto en él, pero junto con Sacco y Vanzetti, junto con los mártires de Chicago, junto con tantos otros casos que han pasado por la historia de la jurisprudencia norteamericana y que al paso del tiempo se ha visto que eran barbaridades. Y yo creo que nuestro caso está en la cima de esa selección. En la antología de la infamia judicial americana, el caso nuestro va a estar bien alto. Y todo el que se acerca al caso con una visión objetiva, sin prejuicios, inclusive alguna gente que se ha acercado con ciertos prejuicios, cuando se enfrentan a la realidad del caso, a las barbaridades que se cometieron, a las cosas que hizo la fiscalía, tiene que llegar a la conclusión de que es incivilizado lo que sucedió con nosotros. Fue una venganza cruel en la que se utilizó el sistema legal norteamericano para hacer un punto político, para vengarse de Cuba. De la forma en que nosotros vimos el ambiente aquel, era como que ellos dijeron, bueno, si durante 50 años no hemos podido con Cuba, vamos a aprovechar a estos cinco tipos que tenemos aquí y aplastarlos. Y tuvieron que violar demasiado las leyes, ser demasiado deshonestos, mentir demasiado, faltarle respeto a jurado, faltárselo a sí mismo, y eso se transpira a lo largo del récord del caso. Y todo el que se acerca al récord llega a la misma conclusión, si es una persona honesta. No me gusta emplear el término que si va todo bien. Yo creo que va todo mal.
porque si Fernando cumplió su sentencia, no hay nada de bueno en eso. Y yo creo que tenemos que reconocer eso para seguir luchando, porque el que regresen ellos depende de nosotros, no depende de nadie más. Depende de que la presión sobre la Casa Blanca sea tal que ellos lleguen a la conclusión de que no les conviene más seguir con este caso. Y yo creo que esa es una lucha que hasta que no regresen los cinco, las cosas no van bien. Y yo creo que esa es la visión que tenemos que tener. No podemos pensar que porque lo deseamos van a regresar. No podemos hacernos ilusiones con la capacidad que tiene el gobierno norteamericano para ensañarse. Ellos tienen un propósito, y el propósito es hasta este momento que cada uno de nosotros cumpla su sentencia. Fernando la va a cumplir, y si no hacemos lo que tenemos que hacer y si no logramos dejar caer sobre ellos el peso, y repito lo que dije durante el coloquio, el peso de la vergüenza del mundo, del planeta, tenemos que convocar a esa vergüenza, esté donde esté, desde la derecha, desde la izquierda, desde la socialdemocracia, donde haya una persona con vergüenza tenemos que convocarla, tenemos que tener esa capacidad y dejar caer esa vergüenza sobre la Casa Blanca, para que ellos consideren que no les sigue siendo negocio mantener esta situación. Es el mismo país, en circunstancias distintas, que obligan a cambios. Pero hay que entenderlo, primero que todo. Hay que entender que el mundo cambió, que desgraciadamente hubo una rendición de quienes representaban hasta ese momento, a los años 90, representaban, o esperábamos nosotros que representara la vanguardia de la construcción del socialismo. No fue así. Hay que aprender de esas lecciones, por supuesto. Y bueno, hay que adaptarse a los cambios del mundo. Yo creo que estamos haciendo lo correcto. Yo creo que tenemos que repensarnos. Tenemos todo un socialismo que construir, que diseñar, que todavía no se ha construido. Y bueno, los cambios que vemos son parte de eso. Obviamente, cuando la realidad cambia, la mentalidad cambia. Muchas veces hay cosas que no te gustan, pero también hay cosas que sí. Yo creo que estamos aprendiendo, estamos en un proceso interesante. Y yo creo que si hacemos lo correcto, al final vamos a salir ganando. Bueno, hay que partir de que la familia, ante todo, está sufriendo. Y no podemos olvidar eso. Y han sufrido demasiado tiempo. Y podemos ahora individualizar cada uno de los casos y ver cómo cada uno ha sufrido según sus circunstancias. Yo creo que se ha concitado un apoyo apreciable, pero no podemos vanagloriarnos. Tenemos que admitir que ese apoyo no ha logrado conmover todavía el establecimiento norteamericano, y tenemos que mirar a los hechos como son. Por eso yo insisto en que tenemos que ampliar un poco la base de ese apoyo, porque a veces uno tiene que autoanalizarse y descubrir cuando una conducta ya llegó a su potencial y tienes que cambiarla un poco. Y yo creo que estamos un poco concentrados en la izquierda y tenemos que salir de ella. Tenemos que movernos fuera del ámbito que estamos acostumbrados, ampliar la base del apoyo, aprovechar la que tenemos, porque también a veces se hacen muchos contactos y después se pierde, no hay una sistematicidad y se pierde. O sea que tenemos que repensar toda la estrategia para que lo que se ha logrado se convierta en una energía que se enfoque hacia Washington. Yo creo que es importante entender que el establishment de Washington tiene interlocutores que no son necesariamente de la izquierda. Desgraciadamente el mundo funciona así. Y ellos escuchan a personas que no necesariamente tienen nuestra filosofía, pero son los que ellos escuchan. Y tenemos que tratar de alcanzar a esas personas. Se han hecho algunos avances, porque bueno, si vas a Inglaterra vas a ver que en el Parlamento británico muchos parlamentarios se han pronunciado, en Canadá el Senado mexicano en pleno se pronunció, lo que quiere decir que nosotros hemos sido capaces de alcanzar a gente que no necesariamente están en la izquierda o están con nosotros. Pero tenemos que tratar de ser un poco más eficientes en cómo encauzamos esa energía hacia Washington y repensar estrategias, repensar lo que se está haciendo para potenciar lo que se ha hecho, que no es poco, pero tiene que ser más. La conozco. Cuando estaba en prisión, los compañeros de Washington nos enviaban algunas veces transcritos de cosas que salían
Después, una vez en libertad supervisada, fue uno de mis contactos con la realidad cubana. Me parece muy importante lo que hacen. Sobre todo me gusta la honestidad con que defienden a Cuba, con que exponen la realidad cubana. Todos sabemos cómo la realidad cubana es distorsionada mediante el uso de las corporaciones mediáticas, el manejo que se le da a nuestra realidad. Yo creo que la información es un vehículo para enfrentar esa guerra mediática contra Cuba. Y yo creo que se puede medir por las ronchas que levantan en quienes se oponen a la revolución cubana. Los admiro a todos porque además son gente joven, que viviendo en una sociedad como la española, que es una sociedad complicada, han podido romper con ciertas actitudes, ¿no?, que se imponen en esas sociedades, y sin embargo se han acercado a Cuba y lo hacen con inteligencia, lo hacen con coherencia y además lo hacen muy inteligentemente. Así que bueno, aprovecho y los felicito a todos. Bueno, que no olvidemos que en Washington en junio está la tercera jornada de 5x5. Queremos prepararla con antelación. Necesitamos que se conecten con el comité en los Estados Unidos para que no sea una jornada que se prepare a la carrera. Estamos tratando de elaborar distintas iniciativas, sobre todo porque queremos que la jornada se hueque a las calles de Washington, que no se concentre en teatro, que no se concentre en salas, que cada actividad sea efectiva en cuanto a divulgar lo que está pasando con los 5 y que la ciudad se entere de que está ocurriendo una jornada de 5x5 en Washington. Creo que tenemos las condiciones para hacerlo. Pero bueno, necesitamos el apoyo de toda la solidaridad. Así que los esperamos por allá, por Washington, a todos los que puedan ir. Y bueno, nos mantendremos en contacto con ustedes para todas las actividades que se están preparando. Muchas gracias, compañero. Un abrazo a todos. Gracias.